te robaré un color. El 4 de diciembre de 2009, en el estadio de Vélez Arfiel, más de 40.000 almas se dieron cita para celebrar los 40 años de la carrera musical de Luis Alberto Spinetta. Esa noche mágica, este pionero de nuestro rock, durante 5 horas y media, recorrió muchísimas de las canciones que formaron parte de su historia de amor con la música. Una historia que se inició desde muy niño, influenciado por su padre, Luis Santiago Spinetta, un cantante de tangos aficionado y que hizo que Luisito empezara a tomar el gusto a la música ciudadana, realizando sus primeras actuaciones cantando en fiestas familiares. A los 14 años se presentó en el concurso del programa Escala Musical, donde obtuvo el segundo puesto, cantando los boleros Sabor a Nada de Palito Ortega y Entrega Total de Javier Solís. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por más delgado, por amor, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Impulsado por la llegada de la Beatlemanía, con apenas 15 años comenzó a componer canciones como las que años más tarde grabaría junto a nada más ni nada menos que Mercedes Sosa. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, pero tal vez. Tan hermoso. Quería dar otro beso. Es tan hermoso esto, mi niño querido, es tan hermoso. Vos sos una genia, una reina. Luego de transitar por distintos grupos juveniles, formó Almendra. La banda grabó su álbum debut sin siquiera haberse presentado ni una sola vez en vivo. Muchacha, voz de gorrión, corras más, quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, ojos de papel, que había compuesto para Cristina Bustamante, su amor de la adolescencia, se convirtió en un éxito instantáneo. Con Almendra, Spinetta comenzaba a proponer un estilo inclasificable de música, en el que la poesía tenía además un papel determinante. Influenciado por el rock más duro de los 70, dio vida a un nuevo proyecto al que bautizó con el nombre de Pescado Rabioso. Artaud, dedicado al poeta y actor francés Antonin Artaud, se editó en 1973 y aún hoy, a casi 50 años de su aparición, continúa siendo elogiado por el público y los músicos como el mejor disco de la historia del rock local. Su siguiente aventura musical fue Invisible, un trío con el que dejó registrado 3 discos. Y entre temas, cuyas letras eran de corte surrealista, dejó espacio para otros en los que pintó su aldea como pocos. Diez años después de su separación, Almendra volvió a reunirse realizando una gira nacional para el disfrute de un público que no había podido verlos en vivo. A comienzos de los 80s y a instancias de Guillermo Vilas, lo contrató la CBS Internacional para grabar un álbum en inglés. Se trató de una experiencia fallida, que dio como resultado un disco del que Spinetta siempre renegó. No, es un disco producido por otra mentalidad muy diferente a la mentalidad nuestra, ¿entendés? Entonces es como si fuera un disco que no lo hiciste vos a tu gusto, lo hiciste a disgusto. Con la banda Spinetta Jade incursionó en el jazz rock y aunque la instrumentación era compleja, siempre había base en el formato canción. Porque siento cárcel, sensación de que con el alma no estoy.
1985 se unió a Charly García para grabar un disco a dúo largamente esperado, que jamás vio la luz. De esa unión solo quedó una breve presentación en televisión y el registro del tema Rezo por Vos, que ambos músicos grabaron en sus propios discos. El proyecto que sí llegó a buen puerto fue el álbum doble La La La, que grabó junto a Fito Páez. En 1991, con Peluzón of Milk, por tercera vez en 4 años, uno de sus discos fue elegido como el mejor del año por la prensa especializada. Si acaso no brillara el sol y quedara tú atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Luego de varios años de peleas con las compañías discográficas, Spinetta logró editar un disco doble con su nueva banda, el trío Spinetta y los Socios del Desierto. En octubre de 2009 se presentó como invitado en el concierto subacuático de Charly García, que fue la antesala del monumental concierto que 2 meses después Spinetta presentaría en el mismo estadio con sus bandas eternas. El concierto reunió a Charly García, Fito Páez, Ricardo Mollo, Juanse y Gustavo Cerati. Atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas como barras de fútbol o cosas así con una violencia que no da para eso, ¿entendés? ¿Cómo crecer en ese aspecto? Ya te digo, con salud y educación. El mensaje es ese, cuidá al que tenés al lado. Es tu amigo, puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero cuidá, cuidá la vida. Siempre a favor de las causas justas. Marchó junto a los maestros, presentándose en la Carpa Blanca frente al Congreso. Y también fue parte del Conduciendo a Conciencia, una organización que se formó a raíz del fallecimiento de los estudiantes del Colegio Ecos durante un accidente vial. Mi viejo es música, es luz. Y ahora pasó mejor plano. Su cuerpo no dio más, pero su mente y su alma están brillando. Es el mejor, es inmortal. Así que, loco, le agradezco a toda la gente todo el amor. ¿Entendés? Que nos hace llegar a la familia, y a ustedes también por estar comunicando a la gente. Así que, loco, gracias por estar, de verdad, en este momento tan duro para nosotros, loco. Así que gracias, loco, para todo, loco. Luis Alberto Spinetta, mis amigos, dejó un legado musical que incluye 40 álbumes. Y su arte fue de tal importancia que se eligió el 23 de enero, fecha de su nacimiento, para que cada año se celebre en su recuerdo y en el de muchos otros artistas, el Día del Músico Argentino. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos, esto es La Hora Exacta con Boy Olmi. Pocos músicos, pocos artistas han atravesado mi vida y he admirado como lo que me ocurrió con Luis Alberto Spinetta a lo largo de toda su vida. Este informe que nos coloca en el primer juego, en el primer tema, donde vamos a hablar de las bandas eternas en el sentido más amplio, en el sentido de las bandas que atravesaron nuestra vida, me conecta con ese ser angélico que no solo como poeta o músico me llevó a volar por los aires a mí y a todas nuestras generaciones, sino también como ser íntegro, como padre de familia, como creador de una humanidad que no lo hacía diferente en el escenario y en su vida privada, con esa maravillosa familia que creó, con sus hijos y con sus nietos, lleno de lindas personas y grandes artistas. Así que, bienvenido a La Hora Exacta, Luis, gracias por iluminarnos. Y vamos a presentar a estas parejas, dúos que juegan hoy, porque son una pareja y un padre y una hija,
Andrés y Vanessa. Hola. Ya, ya hola, locales hace un rato, con una camiseta temática, porque te veo con Soda Stereo y vamos a hablar de bandas. Sí, sí, de así Soda. Que muy, muy, muy oportuna. Y en el otro equipo, Omar y Candela, que son padre e hija. Cuando los vi, dije, hice foto, dije, ¿cuál es el vínculo de ustedes? Porque él es muy joven, ella es muy, muy, muy implantada. Padre e hijo, padre e hija. Sí, sí. Vos sos profesor de educación física, profesor de tenis, mucha vida al aire libre. Sí, sí. ¿Y vos, Cande, sos ingeniera? Sí, estudio ingeniería civil y ahora estoy trabajando en un estudio que hacemos cálculo estructural. ¿Cálculo estructural? Sí. Qué importante para que las cosas no se nos muevan del lugar. Sí. Qué barro. Bueno, sí, bueno sí. Tu viejo mueve el cuerpo y vos estás en la parte sólida. Para que esté todo firme. Me encanta el tema sobre el que vamos a jugar este primer juego, porque nos va a llevar a recorrer montones de momentos de nuestras vidas en distintas generaciones. Por eso un padre y una hija está bueno. Y de ustedes también, porque vamos a escuchar cosas preciosas en manos de grandes artistas. Primera pregunta. ¿A la marca de qué auto hace referencia el título del único cortometraje que tuvo a Spinetta como actor? Esa cara, ese cuerpo, ese ser daba para todo, ¿no? Y era tan atractivo verlo, moverse, esa gestualidad, que lo tuvo como protagonista y como actor de un cortometraje. ¿Se llamaba Balada para un Kaiser Carabela? ¿Se llamaba Balada para un Siam Di Tella? ¿O se llamaba Balada para un Torino? Tres autos. ¿Sabemos? De nuestra historia. No, pero... Mi intuición dice que la segunda. ¿Segunda? Vamos a ver. Bueno, a ver. Yo estoy entre la Di Tella y el Torino. El Torino también, pero... Uf, bueno. Pero en la época... Siam Di Tella. No era un Siam Di Tella. Los Siam Di Tella eran los taxis de mi infancia en Buenos Aires. No. Los grandes, los Siam Di Tella. No, no. Y además, bueno, hay toda una saga con el Di Tella y con el Torino también. Pero era Balada para un Kaiser Carabela. Un auto muy llamativo. Mira. Vamos a ver un poquito de ese Spinetta actor o del Kaiser Carabela. No, estamos apurados. Nosotros vamos más lejos. ¿Van a tener que pasar la noche acá? A él le gustaba sacar fotos, ¿no? ¿Qué hora es? Las 9. Hay una canción de Spinetta que dice: su rostro venció el cemento. Y ahí estaba Sofía Virubov, preciosa actriz. Marcelo Marcote, precioso actor. Y Luis Alberto Spinetta, un ser de los cielos. Dirigidos por el grandioso Fernando Spinner, que es un director argentino importantísimo, que ha hecho cosas muy importantes. Y fue filmado en Villa Gesell, en donde habita gran parte la familia Spina. Balada para un Kaiser Carabela. Bueno, la pregunta para ustedes es: ¿cómo se llamó el último disco de Spinetta editado póstumamente? A toda esa cantidad de discos que hizo en su vida, después siguieron apareciendo discos. El último, ¿cómo se llamó? ¿20 ciudades, Ya no mires atrás o Luces y sombras? Luces y sombras. Podría haber sido, pero no, es Ya no mires atrás, un temazo del cual los hijos, los Spinetta chicos, esa preciosa familia a la que me refería antes, Dante, Cata, Valentino, Vera, para todos mucho amor y mucho cariño, se los ve aquí mezclando esa joya que es Ya no mires atrás. Ya no mires atrás. No mires atrás. Ah,
Ay, qué hermoso. Porque bueno, no solo estaban los cuatro hijos, sino sus parejas. Nahuel Muti, por ejemplo, claro. Actor, querido compañero, pareja de Cata, y sus nietos, de los cuales hay actores. Bueno, una multiplicidad de artistas escuchando la voz de ese maestro que era Luis Alberto Spinetta. Qué bonito, qué bonito. Vamos para allá. Vamos. ¿En cuál de estas películas, me encanta porque soy fan total, así como Spinetta, ahora me están dando muchos gustos hoy. ¿En cuál de estas películas de los Beatles es protagonista un anillo que le pertenece a Ringo Starr? ¿Anochecer de un día agitado, Gira mágica y misteriosa o Help? Creo que era Help, ¿no? Bueno, sí. Vamos. Help. Help, que quiere decir socorro, exactamente, una gran película de Richard Lester que habla de que a Ringo le queda un anillo por el cual que es víctima de una secta que tienen que hacer un sacrificio humano y a él le quedó el anillo. Gran película, se las recomiendo porque es muy divertida. Help de los Beatles. She's pulling us. My finger, you know. Stop trying to drag things down to your own level. It's immature, son. I thought, well, you know, I thought she was a sandwich. Till she went spare on my hand. Ahí estaban en un departamento, en una cosa que era muy de avanzada para ese momento. Es como un loft que tiene cuatro puertas a la calle, como cuatro entradas, y los cuatro Beatles entran en un momento por las cuatro puertas y entran todos al mismo espacio, que es esa especie de loft donde cada uno tiene su ámbito. Divino, pioneros de tantas cosas. Adorable, Ringo Starr. Bueno, estamos con los Beatles. Vamos a los Stones, ¿por qué no? ¿Cuál de estos álbumes de los Rolling Stones tiene un jean con un cierre relámpago, una bragueta, digamos, en su portada? ¿Black and Blue, Sus Majestades Satánicas o Sticky Fingers? ¿Cuál de estos álbumes de los Rolling Stones? Un jean. La primera, ¿no? Black and Blue. No, vos sabés que fue Sticky Fingers. Y es histórico porque este diseño lo hizo el genio de Andy Warhol. Esto fue en el año 71. Y es un diseño de Andy Warhol, meter la idea, esa idea de concepto, en donde hubiera como un objeto real. Así como Spinetta hizo ese disco deforme que era sobre Artaud, en donde la tapa no es cuadrada, sino deforme. Esta tapa de los Stones, de Sticky Fingers, es una bragueta hecha por Warhol. Patas, Peteco, bailando con los Stones. Sí. ¿Cómo está el puntaje? El puntaje está en este momento, Vanessa y Andrés, 10 puntos, Candela y Omar, 0 por ahora. Muy bien, 11, 50, 45, 54, 41, ahí están viendo en la pantalla nuestro WhatsApp y también el código QR con el que pueden entrar, formar su dúo y venir a participar, a que les pase lo que nos pasa a los que estamos aquí en la hora exacta. Y volvemos a los Beatles, o por lo menos volvemos al repertorio de Paul McCartney. Que después de dejar los Beatles arrancó con algo muy personal. ¿Qué canción de Paul McCartney se encuentra dentro del repertorio que suelen tocar en vivo los Guns N' Roses? Así que es una canción de McCartney que suelen tocar los Guns N' Roses en vivo. Live and Let Die, Band on the Road o Coming Up.
Live and let die. Live and let die. Y en los shows aparecen los fuegos. Los fuegos. Sí, en ese momento fuegos. Siempre, por lo menos en los shows de McCartney. Sí, sí, vamos a verlos ahí. A to live and let die. Vivir y dejar morir. Fuegos, fuegos artificiales. Esta canción la hizo McCartney cuando se separó de los Beatles con Wings, con su banda, esa banda que tenía con Linda Eastman, la que fue su mujer, y pegó tanto que dio lugar a una película de James Bond del año 73 que se llama Vivir y dejar morir. Claro. Y la banda musical de la película incluye ese tema de McCartney. Como una cosa lleva a la otra. Y aquí, esta pregunta tiene que ver de alguna manera con ustedes como padre e hija y con esa imagen tan bonita que tienen de padres e hijos así... carismáticos, porque hay una actriz estadounidense que es Liv Tyler. No sé si la ubican a Liv Tyler. No voy a describirla mucho porque tiene que ver con la pregunta. ¿Del cantante de qué banda estadounidense es hija la actriz Liv Tyler? Uh-huh. ¿Es el cantante de Foreigner, de Aerosmith o de Chicago? Para mí es Aerosmith. Aerosmith. Exactamente. Sí. Porque Steve Tyler, el padre, tiene una bocota tremendota. Sí, sí. Vieron una bocota, unos dientes envidiables, medio un poquito de tu estilo, así de buena bocota, que heredó su hija actriz, podría ser Candela. Fíjense, vamos a ver a Aerosmith, a ver qué vemos de todo esto. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Yeah. That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving sends a man. A los Spinetta, familia de artistas, los Tyler, familia de artistas, y ahí se veía ese videoclip de Aerosmith en donde Liv Tyler compartía la pantalla con Alicia Silverstone. Bueno, vamos ahora para allá con la siguiente pregunta, que es la 7. ¿Cómo se llamó la película, gran película, basada en una ópera rock del grupo The Who? Gran película, gran ópera. Se llama Arthur, se llama Tommy o se llama American Idol. Yo la sé. La sabes. Tommy. Sí, Tommy. Que hubo una comedia musical hace 2 o 3 años. Exactamente, ópera rock sobre la que hizo esa gran película. Veamos un poquito de eso porque además hay grandes actores. Anne Margaret trabaja, que hace la madre. Give us a room, close the door, keep
us for a while. You won't be a boy no more. Young, but not a child. Tino, lo veíamos, sí, a Roger Daltrey, uno de los músicos de Who, con esa Tina Turner, sí, que ahí interpreta a la reina del ácido, que es de Acid Queen. Pero además en esa película trabajan Jack Nicholson, trabaja Anne Margaret, trabaja Oliver Reed, trabaja Eric Clapton, el propio Eric Clapton aparece también. Fabulosa película, gran, gran ópera rock, que en los 70s y 80s era algo, era un género, ¿no? La ópera rock en el cine. Rock. Bueno, vamos a los Oasis. A ver, entre padre e hija, ¿a dónde le invocan los Oasis? ¿Cómo se llama el hermano de Noel Gallagher, con quien formaron la banda Oasis? ¿Se llama Liam, se llama Harry o se llama Lewis? Ese es más para vos, ¿eh? Oasis es más de ahora. Parece que es Liam. Entre Liam y Harry. Bueno, vamos con Liam. No, sí, Liam. Liam. Bien, bien, es Liam. Es Liam. Su hermano Noel, agradecidos porque son los fundadores de Oasis. Escuchemos esa gran banda que fue Oasis. Qué importante, la música, nuestras vidas en todas sus formas, ¿no? La clásica, el folclore, el tango, el rock and roll que estamos escuchando. ¿Cómo va el puntaje, Peteco? ¿Cómo estamos, Vanessa y Andrés? 30 puntos, Candela y Omar, 20. Bien. Y decía el folclore porque esto que viene, yo lo vi ocurrir. ¿Qué grupo argentino fue el primero en fusionar el rock en castellano con el folclore? ¿Box Day, Arco Iris o Pastoral? Soy de rock.
Arcoíris estaba Santa Olalla. Pastoral. Sí. Yo me busco pastoral. ¿Pastoral en la, de la, la Biblia? No, Box Day. Pero varios hablan de la Biblia. Igual como bueno. Hay una época medio... Bueno, no sé, tíralo vos. Pastoral. No, 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 porque todos son bandas de las que podríamos hablar muchísimo. Sí. Es verdad que Box Day hizo una versión de la Biblia increíble. Es Arcoíris, la banda liderada por Gustavo Santaolalla, formada en 1968 allá en Ciudad Jardín, en el Palomar. Y esto se aprecia hoy en el Santaolalla, que evolucionó hasta ser un referente latinoamericano tan importante de fusionar, de encontrar ese además de músico, productor genial que es Gustavo Santaolalla, y que estaba con una banda buenísima, estaba ahora Tocatlián y Dana, su musa inspiradora. Escuchemos a Arcoíris. Material es histórico en el sentido, no solo cronológicamente, porque tiene ya muchas décadas, yo veía estas cosas de chico y de muy adolescente, sino porque en esa época no había video para grabar estas cosas. Entonces, este es un material fílmico que es realmente de archivo muy valioso, poder ver pedazos de película, porque no se grababan cosas en cintas de video como hoy tenemos a la mano, o con sistemas digitales mucho más modernos. En ese momento no había ese registro. Entonces, estos fragmentos que se reconstruyen de esas épocas tienen un valor maravilloso. Y seguimos medio por esa época, con el nombre de qué ser mitológico bautizó a una de sus bandas, el grandioso David Lebón. Una de las bandas de Lebón. Se llamó Minotauro, se llamó Unicornio o se llamó Polifemo. Polifemo. Muy bien, te resonó ahí. Polifemo era un cíclope y es el nombre de una banda que trabajó mucho con Sui Generis en esa época juntos. David Lebón. Porque ese trío, en donde están junto a Lebón, Reinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez, se estaban reencontrando ahí ya, chicos grandes, para deleite de ellos y de todos nosotros, hacer Suéltate Rock and Roll, que fue ese legendario tema. Y Lebón también, que junto a Santaolalla hizo cosas tan importantes, ¿no? Así recorriendo de La Quiaca a Ushuaia, en esa cosa histórica que unificaba nuestro país, recorriendo toda la cultura argentina y latinoamericana. Muy valioso. Vamos para allá, ¿no? Para allá. Vamos para allá. Muy bien, Polifemo. ¿Pero sabés por qué lo sabía? Por un amigo. Sí. Me lo hizo escuchar varias veces. ¿En serio? Y ya me... Sí, muy importante. Y cada una de esas formaciones... Por eso lo saqué enseguida.
Polifemo. Bien, bueno, bien ahí. ¿A dónde va el último bondi del título del octavo disco de Los Redondos? Ese último bondi va a Finisterre, va a Finisterra o va a Finistierras. No sabes, ¿no? Buenas noches. A Finisterre. Para el profe de italiano es preciso. Exactamente. Último bondi a Finisterre. Y nosotros con Los Redondos. Bueno, esta versión de Las Andanzas del Capitán Buscapina era de 1999 y no podía estar ausente en esta noche de grandes bandas. Patricio Rey, querido Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Bueno, seguimos con ustedes. Vamos. Los Piojos. Otra. ¿Qué color lleva por nombre uno de los discos de Los Piojos? ¿Rojo, amarillo o azul? ¿Rojo? Es azul, es azul. Cuarto disco de estudio de Los Piojos, que fue grabado un poco en el barrio, vos das clases por el oeste, ¿no es cierto? Sí, sí. En Castelar, ahí por Parque Leroy. Parque Leroy. Esto fue grabado en El Cielito, en ese precioso estudio, donde grandes músicos, en El Cielito, en Parque Leroy, donde vos estás dando tus clases de tenis y de educación física, así que por ahí pasás corriendo por la puerta. Seguro. Bueno, muy bien. Vamos a ver un poco de ese gran disco de Ay, 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 oh, pae, yo. Ay, 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 oh, pae. Ay, 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 oh, pae, yo. Ay, 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 oh, pae. Ay, 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 oh, pae, yo. Ay, 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 oh, pae. Ay, 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 oh, pae, yo. Ay, 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 oh, pae. Salud, querida, querida eminencia, la diferencia está en el chaquel. Es conocida la vida de este croto, su nombre si se cae, ignora la ley. Lo indemniza. El balneario de los doctores crotos, yeah, en yeah, este yeah, tema yeah, yeah. De Los Piojos. Buenísimo, buenísimo. Estaba viendo en qué año, del 98. Peteco. Puntaje a Vanessa y Andrés, 40, y Candela y Omar, 30. Todo puede pasar. Todo puede pasar, están muy cerca. Y vamos a ir a una banda muy amada, muy querida. En el video de qué tema de Soda Stereo, muchas parejas se besan frente al planetario de Buenos Aires. Podrían estar ustedes, porque ustedes vienen de un beso emblemático con barbijo cuando se conocieron, ¿no? Se conocieron en pandemia. ¿Quieren volver a contar ese beso histórico entre ustedes?
Sí, ese primer beso. Nos encontramos en pandemia y sí, el primer beso fue con barbijo, claramente. Puesto, no, pero no te con barbijo puesto, claro. Porque a través del barbijo. O sea, el barbijo, yo barbijo y ahí hubo pico, con barbijo. Sí, sí, hasta que lo salga. Qué bárbaro. Bueno, pasó el tiempo, mucho tiempo después. Está bien, o sea, es como. Pico. Bueno, sí, si quieres, hay muchas formas de juntar los cuerpos con cosas en el medio, pero interesante, muy interesante. Bueno, se trata de eso, parejas que se besan. En el video de qué tema de Soda muchas parejas se besan frente al planetario. Zoom, Primavera Cero o de música ligera. Zoom. ¡Ey! Claro que sí. Primavera Cero, ¿sabés que lo dirigí yo? El videoclip de Primavera Cero lo hice yo con Soda. Ah, así que en ese no se besan. En ese no se besan. Vamos a ver Zoom y a Soda Stereo, queridísima. Qué bonito Soda, qué bonito Soda. Bueno, última pregunta. En la letra de la canción Mañana en el Abasto, Luca Prodan te dice que no vayas a la escuela porque ¿qué prócer te espera? ¿Sarmiento, Belgrano o San Martín? Y para mí es obvio, ¿no? Es el Sarmiento. No vayas a la escuela porque te espera ¿quién? ¿Sarmiento, Belgrano o San Martín? Por dejar Sarmiento. Eso sería lógico. Lo lógico. Pero Luca, acá te esperaba San Martín. Es San Martín. Veamos a Luca Prodan. Otro gran. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera, tomates podridos por las calles del Abasto, subidos por el sol que quiebra el asfalto del Abasto. Hombre sentado ahí con su botella de cero, los bares tristes vacíos ya por la clausura del Abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el Abasto. Paso y me saludan bajo la sombra del Abasto. Esta canción que se llama Mañana el Abasto pertenece a After Chabón del año 1987 y tampoco podíamos dejar afuera a ese gran intérprete que era Luca Prodan y además a esa banda tan original que era Sumo. Gran, gran banda. Peteco, cerramos. ¿Qué puntaje final? Vanessa y Andrés terminan con 50 puntos. Candela y Omar, 30. Por lo tanto, Vanessa y Andrés son los ganadores. Y hoy, una vez más, van a jugar y a responder por la hora exacta. Bueno, yo siempre les digo que la pareja que está acá jugando tiene el saque en sus manos. Hay que quebrarles el saque. Y los que vienen son como los retadores que vienen a bajar al campeón. Porque esta pareja está hace rato triunfando en la hora exacta y les va muy bien. Y van a seguir resistiendo empates porque los que vienen son muy buenos. Así que anímense a venir. Seguramente cuando ustedes lleguen ellos ya no van a estar. O sí, a lo mejor están acá mucho tiempo. Vamos a ver el informe sobre el tema en el que van a responder ahora por un dinero que se suma al que ya ganaron. Ahí va. Y ni siquiera es puro. Es hermoso.
¿Cómo lo llamaremos, amor? Radio Pierre. En los siglos pasados, la ciencia, como tantos otros ámbitos, era un campo reservado exclusivamente para los hombres y la participación de las mujeres era prácticamente nula. Hoy esa desigualdad es cada vez menor. Gran parte de ello se debe a la labor de Marie Solomea Solodowska, quien no es nada menos que Marie Curie, una gran pionera que superó todos los límites impuestos por la sociedad y abrió el camino para que muchas más mujeres pudieran involucrarse en la ciencia. Ese está lejos de ser su único aporte. A lo largo de su enorme carrera hizo descubrimientos importantísimos para el desarrollo de la humanidad y es considerada una prócer de la comunidad científica. Desde que nació, su vida se auspiciaba complicada. Creció en Polonia durante la ocupación rusa. Vio morir a su madre y a su hermana. Tuvo que estudiar de forma clandestina porque la Universidad de Varsovia no aceptaba alumnas mujeres. Se ganaba la vida como institutriz de chicos de clase alta, hasta que su vida dio un giro cuando reunió el dinero suficiente y pudo viajar a Francia para poder comenzar sus estudios en la Universidad de París. Se graduó en física y matemática y dio comienzo a una etapa muy especial. Hizo sus primeras investigaciones, consiguió su doctorado y conoció a su marido, el físico Pierre Curie, con quien formaron un matrimonio unidos por la pasión de la ciencia. Juntos descubrieron dos nuevos elementos, el polonio y el radio, y sus investigaciones sobre los fenómenos de radiación lo llevó a ganar el Premio Nobel de Física, algo hasta entonces impensado para una mujer. My instinct is that there is another element that's skewing the results. You think you found an undiscovered element? If you're laughing at me, then I'm... No, I'm not laughing at you. That's exciting. Eso sí, obtener este reconocimiento no fue nada fácil, pues las autoridades se negaban a valorar la tarea de Marie. Su intención era darle el premio únicamente a Pierre, que tuvo que interceder para que ella también fuera incluida. ¿Mi esposa también recibirá el premio? Pierre... Todos sabemos que Madame Curie ha sido una asistente muy valiosa, pero son las herramientas que usted inventó las que son responsables del descubrimiento del radio. No, no. Las herramientas no hacen descubrimientos, doctor. La gente lo hace. Madame Curie y yo somos socios. Informe al comité del Nobel que no aceptaré el premio, si no están dispuestos a honrar a mi esposa también. El descubrimiento del radio fue fundamental en el campo de la medicina, ya que allanó el camino para avances como la radioterapia, que permite el tratamiento de distintos tipos de cáncer. Tristemente, poco después de un accidente se llevó la vida de Pierre. Marie tuvo que combatir una terrible depresión, pero logró salir adelante y transformarse en la primera mujer profesora de la Universidad de París, al ocupar el cargo que había dejado su marido. Mientras su reconocimiento crecía, también se hacían presentes los detractores, que aprovecharon un supuesto romance con un hombre casado para intentar dañar su imagen, llamándola rompehogares judía extranjera. Pero a pesar de todo obstáculo, Marie siguió con su camino. En 1911 recibió el Premio Nobel de Química, lo que significó otro hecho histórico. Hasta ese momento ninguna otra mujer se había llevado el galardón en dos ocasiones. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, su rol volvió a ser clave. Colaboró con el ejército francés y diseñó un sistema de radiografía móvil que facilitó la atención del tratamiento de los soldados heridos. El paso del tiempo la volvió cada vez más admirada por todo el mundo. Dio conferencias y recibió condecoraciones en muchísimos países y trabajó incansablemente hasta los últimos instantes de su vida. Paradójicamente, sus investigaciones, que ayudarían a salvar tantas vidas, contribuyeron al fin de la suya. Los altos niveles de radiación a los que estuvo expuesta para realizar sus investigaciones dañaron gravemente su salud y provocaron la enfermedad que desembocó en su muerte, en julio de 1934, a los 66 años. El legado que dejó es gigantesco, así como el impacto que tuvo para la humanidad. Sus trabajos científicos, claves para el desarrollo de la medicina, tienen un valor incalculable. Y su influencia en la esfera social fue realmente enorme. En un espacio que se creía exclusivo para hombres, demostró que las mujeres también tenían mucho que decir. Y dejó atrás todo tipo de impedimentos para llevar a cabo una carrera extraordinaria. La importancia de su figura trascendió a la ciencia y ya es parte de la cultura general. Existe un asteroide, un satélite y hasta un cráter de la Luna bautizados con su nombre.
y su vida fue llevada al cine varias veces, en películas como Madame Curie o Radioactive. A casi un siglo de su muerte, mis amigos, es imposible obviar su grandeza. Es de esas personas que cambiaron el mundo para bien, y el agradecimiento, como corresponde, será eterno. You take the torch of knowledge and build the palace of the future. Qué lindísimo informe. Porque ustedes van a contestar sobre mujeres que hicieron historia, pero todavía no es suficiente en el mundo el clamor que hace que las mujeres ocupen el lugar que tienen que ocupar a la par, igual, junto con los hombres, porque históricamente no fue así, y hoy, gracias a todo ese avance de ese compromiso, está empezando a hacerlo. Que se haga justicia con las mujeres de la historia, porque las que vienen, vienen muy bien. Vamos a una pausa y contestan sobre mujeres que hicieron historia. Zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar. Llegó la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuellos, menstruales, musculares o articulares. No dolerte actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmarlo justamente, sin que te duela tu bolsillo. De venta. Llegó a la Argentina Arthrostop Calambres. Es Ivanesa, pareja ya histórica de la hora exacta. Van a contestar sobre mujeres que hicieron historia. Primera pregunta, ¿dónde nació la escultora Lola Mora? ¿En San Miguel de Tucumán, en Buenos Aires o en Resistencia? Bueno, ninguno de los dos acertó, que es tucumana. Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, más conocida como Lola Mora, fue una escultora que también incursionó en el urbanismo, la minería y las artes visuales. Nació en Tucumán en 1866 y falleció en Buenos Aires en el 36. Acá la conocemos todos por esa estatua de las Nereidas, esa fuente increíble que hay en la Costanera Sur y que es bellísima, la fuente de las Nereidas, que es una de sus muchísimas obras escultóricas y bellezas que produjo. Segunda pregunta, ¿quién fue la primera mujer en ganar un premio Grammy? ¿Nina Simone, Ella Fitzgerald o Judy Garland? Andrés, estabas en lo correcto. Oh. Fue Judy Garland, madre de Liza Minnelli y conocida por todos nosotros por la cantidad de canciones y cosas que hizo, además de actuar en El Mago de Oz y tantas otras bellezas. La primera médica argentina fue Cecilia Grierson. Da nombre a una calle en Puerto Madero, por ejemplo, honrando a todas esas mujeres que han hecho historia y que Puerto Madero le dio nombre a muchas mujeres en sus calles. ¿Quién fue la segunda médica argentina? ¿Elvira Rawson? Otra calle de Puerto Madero también. ¿Alicia Moró de Justo? También una calle de Puerto Madero. ¿O María Remedios de Paine? Creo que también calle de Puerto Madero. Segunda médica argentina. Ninguno de los dos acertó. Es Elvira Rawson, que se recibió en 1889, a pesar de ser mujer, un impedimento casi insalvable en ese entonces, era el ser mujer simplemente. Fue obstetra, kinesióloga y llegó a publicar libros sobre el tema. Seguimos. A ver. Como vimos en el informe, Marie Curie recibió dos premios Nobel, uno en química y otro en física. Pero una de sus hijas también recibió un Nobel. En el campo ¿De qué ciencia fue premiada Irene Curie en 1935? ¿En física, en química o en medicina? Siguieron un camino
casi lógico, que es que si la madre ganó en química y en física, va a ganar lo mismo. Ganó en química. Ah, bueno, ganó siguió, en siguió lo las, mismo. Las líneas. ¿Qué no está? Ella siguió el mandato familiar. Mirá. Y logró ganar un premio Nobel. Hay que qué tener fuerte. Genes, para ganar sí, sí. dos Nobel y un tercero con su hija. Qué genial. Cabeza. Genial. Esta también habla de las mujeres y de ese rol del que no sabemos tanto y me parece interesantísimo. ¿Cuántas eran las enfermeras que asistieron a los soldados en la guerra de Malvinas? ¿10, 14 o 22? Estabas vos bien y vos no, ah, eran 14. ¿Sí? Muy sí, lindo eran pocas. Rendirles homenaje porque sí, sí, sí. tenían el destino en las Islas Malvinas y no llegaron, quedaron en Comodoro Rivadavia y colaboraron muchísimo asistiendo a nuestros soldados allí. Sí, así que sí, a esas mujeres también nuestro homenaje porque uno recuerda sí, a los sí, héroes de Malvinas y sabemos poco de esas enfermeras sí. que a los 22 y entre 22 y 25 años ya estaban dando su compromiso enorme sí, sí, sí. allí. Sexta pregunta. ¿En qué país se eligió por primera vez a una mujer para la presidencia por votación en el año 1980? ¿Irlanda, Islandia o India? Estaba cerca, Andrés. Siempre uno acierta y el otro acerca. Vanessa tenía razón, era Islandia. Primera mujer presidenta pensé, de Islandia pensé. En 1980. No, además había una foto ahí que podía claro, remitirnos sí. ah, a algo. Algo más lejos. Sí. Séptima pregunta. ¿Cómo se llamaba la nave en la que fue al espacio la soviética Valentina Terekova? ¿Se llamaba Sputnik 4? ¿Se llamaba Soyuz 5? ¿O se llamaba Vostok 6? Fue la primera mujer en viajar al espacio. Los dos dijeron Sputnik, porque además de la vacuna, es un nombre que suena sí, muy... Pero no es. Pero no era, hubo, no. hubo Sputnik, por supuesto. Pero es sí. la Vostok 6. Mira, pero... En la que fue la primera mujer al espacio. Última pregunta. ¿En qué año fue elegida Angela Merkel como canciller de Alemania por primera vez? ¿1995, 2005 o 2015? Pausa dramática. Es exacto. 2005, muy bien. Claro. Fue elegida el 22 de noviembre, convirtiéndose en la primera mujer canciller de Alemania y ya fue elegida... cuatro veces, quiere decir que sí, algo invocó o algo sirvió, o los alemanes la quieren por ahí, pero una mujer que se las trae. Vanessa y Andrés se ganan esta noche 5.000 pesos, respondiendo por la hora exacta. Ya habían ganado en el programa anterior 25, por lo cual vienen sumando y sobre todo se vienen afianzando en un primer puesto que, del que es difícil moverlos. Gracias a ustedes, estarán en el próximo programa y ustedes, si nos acompañan, será una fiesta completa porque aquí estaremos en la hora exacta.